Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Rubio comentando y hoy os traigo el unboxing de lo que os dije que me esperaba esta semana. Uy, perdonad. De lo que me esperaba esta semana y es esta cajita de por cortesía de Versus Gamers. Por cortesía nada, o sea, la he tenido que pagar claramente, ¿vale? Pero aquí está lo que he pedido, que ahora vais a ver lo que es. Y que os dije que esto iba a subir muchísimo la calidad de los gameplays y la calidad de mis vídeos en sí, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a abrir esta cajita. Me he traído aquí un cuchillito aquí para ver si se abre más fácilmente. Que no tiene muy pinta de quererse abrir. Bueno, si hacemos así. Así sí. Y ahora por el otro lado. A ver. Yo es que esto lo suelo hacer más a lo bestia. Pero, bueno. Porque lo estoy grabando. Porque ahí, perfecto. Y si ahora ya hacemos así un pelín. Lo cortamos. Perfecto. Y... ¡ay, mierda! Y esto no se abre, tío. Vale. A ver... perfecto. Vale, pues ya lo tenemos al billete. ¿Qué esperáis que haya aquí? Pim, pam, pim, pam. A ver... perdona si se ve un pelín extraño, pero es que no estoy acostumbrado a hacer esto. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Parrabam, parrabam. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Pues señora, sí, señor. Hostia, ¿esto qué es? ¿En serio? Coño, bueno, este es el paquete principal, ¿vale? El que habéis visto ahí. Esto es la factura. Que esto no pasa nada porque no lo veáis. Esto no me lo esperaba yo. Mirad, una pegatinita de Versus Gamers. La página donde lo he comprado, os la recomiendo. Está, hay cosas muy chulas, muy baratas, ¿vale? Y todas estas cosas de para gamers y todas estas cosas están muy bien, la verdad. Esta página. Así que esto por aquí. ¿Y esto qué es? Esto es... ¡ah, amigo! Mirad, 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 mirad. Esto es una mochilita de Versus Gamers. Claro, haciendo propaganda de la página. ¿Vale? ¡Madre mía! Pues la verdad que mola, ¿eh? Para llevar ahí tus cositas va bastante bien. Bueno, esto lo dejamos por ahí. Lo menos interesante. Esta cajita la dejamos ahí. Esto ahora lo vamos a coger. Perdonad si veis unas cosas extrañas, pero es que es lo que viene siendo la funda por detrás que tambalea. A ver, esto lo dejamos ahí. Y esto es. Señoras y señores, esto es lo que he pedido. Record and stream gameplay up to 1080p. Game Broadcaster HD de Avermedia. Es, como ya habréis visto, una capturadora HD que se integra directamente en nuestra placa base por un puerto PCI, que me va a permitir jugar sin bajar el rendimiento de mi PC ni un FPS menos en los gameplays de los que yo suelo jugar, y me va a permitir también grabar gameplays en Xbox One, en Xbox 360 y en Play 4, así como en Play 3 también, ¿vale? Así que va a haber mucha más variedad en el canal, voy a poder traer muchísimos juegos que estoy jugando y me apetecería subir, pero no puedo porque no tenía capturadora. Y la calidad de los gameplays de Smite, que es de lo que trata mi canal, va a subir un mogollón. Así que vamos a proceder a su apertura. Esto lo voy a dejar tal que así, creo. A ver si así funciona, ¿vale? Se ve más o menos, sí. Vale. Entonces, esto se abriría tal... uy, coño, que no acierto, tío. Me tiemblan las manos. Ahí, tal que así. Y esto por aquí. Y vamos a hacer... na, 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 na. Mierda. Me cargo la caja. Tío, ¿esto no sale? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, pues esto es... esto es el envoltorio, supongo, ¿vale? Solo, o sea... pensaba que detrás de esto estaría la mierdecilla esta, pero no. Esto te explica ahí, pim pam, y mierdas con vinagre, ¿vale? Pero esto lo vamos a dejar por ahí. Que tengo el sitio trastos. Y vamos a ver aquí esto, ¿cómo lo abrimos? No, esto se abre así. ¿Te parece así? Ahí, ahí sí. Vale, bueno, ahora viene las cosas que ni Dios se ve. Quick Guide. Esto, porquería. Vale, no tan porquería porque luego me va a hacer falta seguramente para saber enchufarlo. Esto mola porque son los drivers y mierdas estas, ¿no? Sí,
Ah, bueno, y es el software de edición y de grabación para la capturadora. Así que esto lo dejamos a la izquierda. Esto mierda también. Fuera. Oh, 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 señores. Oh, oh, oh. Y esta mierdecita, señores, esta mierdecita me ha costado un riñón, ¿vale? Esto, que ahora abriremos en más detalle. Esto es una cosa de las que nos interesan. Y aquí tenemos los diferentes adaptadores, que esto es un jack 3.5 a jack 3.5, si no me equivoco, sí, correcto. Esto lo dejamos por aquí. Esto es un adaptador de audio, por si tienes una salida de audio de componentes para que vaya 3.5, ¿vale? Directamente a tu ordenador. Y esto es un conversor de salida de componentes, a RGB, o RGB, ¿se llama RGB? Sí, RGB, a RGB. Esto está muy bien porque hay gente que juega todavía por componentes, ¿vale? A las consolas, entonces este conversor lo que te hace es poder llevar la señal a tu PC, ¿vale? Esto está muy bien, la verdad. Así que eso lo dejamos por aquí. Por aquí ya creo que no nos han traído ninguna tontería. Ah, sí, mira, vale. Esto es para el ordenador, ¿vale? Para la ranurita de 2.5 pulgadas, ¿vale? Para que quede bonito, vaya, y aseado, ¿vale? Veis aquí las entradas, una es RGB, esta es RGB y esta es HDMI. Y ya está, ¿vale? A ver. Pim, esto lo dejamos por aquí, esto lo dejamos por aquí. Y esto lo dejamos por aquí. Vale, y esto le hacemos un huequecillo ahí. Vale. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la capturadorcilla. Que vuelvo a dejar aquí la cámara. Y voy a abrirlo. Tal que... Uy, espera, que no quiero tampoco que... A ver. Bueno, pues esto sería la capturadora, ¿vale? Entonces vamos a abrirla, que tiene por aquí el celito. A ver. Así. Que conste que no estoy viendo lo que se está viendo en la cámara. O sea, puede salir muy feo o puede salir bien. No muy bien, porque sé que muy bien no va a salir, así que... Y... ¡Chan! Y esto es, señores, la capturadora en sí, ¿vale? Vemos aquí los procesadores que tiene integrados para procesar la captura de vídeo. Aquí vemos las salidas, tiene una salida HDMI y otra RGB, esta RGB y esta HDMI. Y nada, un modelo bastante bonito, por detrás el logo de Avermedia. Avermedia, HDMI y tal, la verdad es que está, tiene un acabado muy bueno. Por el tonos, los tonos en negro. Pero voy a ver si... No, parece que haya ningún fallo. No sé, es que eso me llama la atención. No sé si es sucio, si es así. No sé cómo es, ¿vale? Entonces, vale. Bueno, pues nada, chicos. Esto es la capturadora. Lo voy a dejar así, así queda más bonito. Ahí, vale, y ahora cojo la cámara. Perfecto. Bueno, pues nada, chicos. Esto es la capturadora, ¿vale? Espero que... Esto suba bastante la calidad de mis gameplays. Puede hacerme subir mucha más variedad. Y toda la pesca, vaya. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Votadlo. Favoritos. Compartidlo con vuestros amigos que estén interesados con una buena game capture. Que esto me va a permitir también hacer streamings con mucha mejor calidad. Y nada más. Creo que ya lo he dicho todo. Like, favorito, suscribiros al canal, compartir el vídeo y atentos al siguiente vídeo de Smite, que ya será con este bichejo. ¡Hasta pronto!